futuro de este encuentro es descolonización, por tanto, es una negación del colonialismo, o se supone que se está hablando de una crítica del colonialismo, pero de todos modos me cabe la absoluta certidumbre de que nadie sabe lo que es este colonialismo. Entre otras cosas, porque aquí y ahora estamos en un país que es un país postcolonial y es un país en muchos aspectos todavía en un proceso de colonización violento, además, me consta de que nadie ha asumido claramente el esfuerzo teórico de analizar las raíces de este proceso de colonización. Voy a ser muy breve, pero voy a recordar que el aspecto central desde el punto de vista espiritual e intelectual y político del proceso de colonización recae en la Mater Imperia, Madre de los Imperios. La Madre de los Imperios es la Iglesia Católica. Cuando se habla de, inclusive de eurocentrismo, me ha llamado la atención de que se habla de Hegel, se habla de Marx, o se habla de Goethe, o se habla de Grecia, pero no se habla de San Pablo. El origen del proyecto eurocéntrico, político y eclesiástico es el Imperio Romano, es el Imperio Cristiano Romano, y es la carta a romanos de San Pablo. Entonces, cuando se habla de eurocéntrico, o se habla de cruzadas contra el eurocentrismo, me río porque para mí es tan europeo y tan occidental Ibn Arabi, el gran místico hispano-árabe del siglo XII y XIII, o la filosofía de la Kabbalah, o la filosofía de Goethe. O sea, entonces, simplemente señalo este aspecto central del origen del colonialismo aquí y ahora. En segundo lugar, hay un aspecto que también se tiene que tener en cuenta en el proceso colonial indefinido que ha experimentado México, que es la independencia, o la llamada independencia con minúscula. El proceso de independencia aquí y en toda América hispana e incluso en América portuguesa fue un proceso, en primer lugar, liderado por la propia teología de la colonización transformada en teología de la independencia. Es decir, fue un proceso espiritualmente liderado por el mismo Dios que justificó el imperialismo y la destrucción de las culturas y de las espiritualidades precoloniales en el continente americano. En tercer lugar, el proceso colonial continúa y continuará eternamente, precisamente porque el gran fenómeno revolucionario que señaló la modernidad en México, la Revolución de México, fue también un fenómeno de una enorme riqueza, pero que ha sido negado y se le ha quitado, se le ha ido quitando, se le ha ido erosionando con una plena voluntad aquellos elementos críticos en el arte, en la crítica del poder eclesiástico, en la crítica de la corrupción política, en la crítica de la presencia de la siempre retrógrada España en la política nacional de México y de América Hispánica. Y entonces ahí se plantean una serie de preguntas abiertas que son absolutamente fundamentales, más allá de las retóricas de izquierdas de que somos un país soberano o que estamos en una lucha maravillosa contra para acabar con el imperialismo, etc. Bien, ahora paso al siguiente tema, la bancarrota de la izquierda, la bancarrota mundial de la izquierda. ¿Sí? Vivimos en una situación muy grave en este momento, porque es una situación culminante del capitalismo corporativo. Nunca ha gozado mejor salud, nunca ha tenido tanto poder, nunca ha estado tan legitimado mundialmente, nunca ha tenido tantos medios para imponer su orden en todo el mundo. Es falso, es una mentira decir que nuestras luchas estamos acosando al monstruo. Es mentira. Precisamente todos deberían saber que desde el 68 el proceso de reconocer el proceso de fragmentación intelectual, teórica y política, y también moral y psicológica, y también artística y también literaria, de aquellos movimientos que se generaron globalmente de respuesta a la situación creada por el estado nuclear después de Hiroshima y Nagasaki, después de la guerra.
el tema que quiero centrar es la fragmentación. Además, lo voy a centrar y voy a citarlo con una crítica con respecto a lo que se ha dicho aquí en la mesa. Fragmentación significa que el proceso que en la época de Lumumba o de Che Guevara se concebía teóricamente como un proceso global, como un proceso teóricamente articulado, con un objetivo clarísimo y transparente, político transparente, de ocupación del poder, de transformación del poder, de transformación de las economías, fue descuartizado en metáforas, o en narrativas, o en ficciones, o en estrategias locales y en metáforas o en nicknames locales. De aquí se han citado algunos. Se ha hablado de sujetos históricos, se ha hablado de derechos humanos, se ha hablado de democratización de la democracia, se ha hablado de feminismo de mujeres, feminismo de hombres, se ha hablado de la dignidad, de la lucha por la dignidad, se ha hablado por la lucha de la diferencia, se ha hablado por las epistemes, que es la palabra que yo oigo desde hace 10 años, estoy hablando de la carencia. Hay que revolucionar las epistemes, nadie sabe lo que está diciendo de las epistemes, pero bueno. Y desde luego se ha hablado de eurocentrismo, otra palabra que nadie sabe muy bien qué quiere decir, a qué se alude con eso. Desde luego, jamás, las personas que hablan de eurocentrismo jamás mencionan a lo que ha sido y sigue siendo el centro del poder colonial sobre las almas en América Latina, que es la religión cristiana. Si léanse, váyanse a su casa, léanse la Carta a Romanos y verán su formulación quinta esencial. Entonces, esta atomización al mismo tiempo se acompaña de procesos terribles, de protestas sociales en todo el mundo, extremadamente radicales, extremadamente valerosas, que está afrontando además un poder que se llama democrático, pero que utiliza unas estrategias militares contra cualquier forma de oposición civil. Eso se ha visto, pues obviamente se ha visto en Egipto, se ha visto en Madrid, se ha visto en Brasil también, en todas partes. Y además no es un fenómeno de hace unos años, sino es un fenómeno de que ya tiene como 15 años, empezó en Génova, se siguió en Seattle, de una oposición extremadamente violenta, joven, a veces muy bien organizada, y una reacción por parte del Estado global contemporáneo perfectamente militarizada, que utiliza armamentos que obviamente no tenían los armamentos militares de las guerras industriales del siglo XX. Pero la característica esencial de todos los movimientos es que no son capaces de formular ni medianamente el menor objetivo político, el menor objetivo social, el menor proyecto civilizatorio, el menor proyecto social. O sea, estos son los movimientos que mueren en su fragmentación o bien en su mutismo, como el Occupy en Estados Unidos, que tenían a mucha gala que ellos no tenían nada que decir. Y obviamente entonces fueron fagocitados a la maravilla por los intelectuales en primer lugar, que iban allí a vender sus libros, por los medios de masa y obviamente por los partidos políticos de la izquierda corrupta o de la izquierda eclesiástica que pulula en todas partes. Bien, ese es el problema que quiero plantear. La ausencia de una reflexión, de un análisis. O sea, si se quiere hacer aquí una nueva universidad crítica, me apunto a ella, pero debería plantear la persistencia del racismo, la persistencia del machismo como aspectos centrales del proceso colonial, y que no hay que buscarlos como, no hay que hacer cruzadas al norte contra el norte de la ciudad, sino que hay que hacer procesos de esclarecimiento en esa propia sociedad, y señalar esos aspectos porque son aspectos cotidianos y permanentes en nuestra vida nacional. Bien, ahora voy a hablar del proyecto intelectual. Dentro de un mes, o menos de un mes, va a salir el número 2 de una revista que se llama Crisis y Crítica, Crisis Global y Nueva Crítica, y que es un proyecto que además nació aquí en la UNAM, en una reunión semiclandestina que hicimos hace un año más o menos, y con una bellísima intervención de un grupo de estudiantes de la Esmeralda.
que formularon con absoluta conciencia de su ingenuidad un maravilloso proyecto de qué debería ser el arte en el futuro y cuál es su función esclarecedora, vamos a decir así, de la sociedad contemporánea, la sociedad mediatizada contemporánea. En fin, entonces su proyecto, el número 2, es un proyecto más ambicioso que se llama Esclarecimiento en una edad de destrucción. Y voy a formular básicamente ese proyecto porque me parece importante. Su punto de partida es que fragmentar geopolíticamente el mundo en sur-sur, en norte-norte, este-este, oeste-oeste, es un absoluto error, por no decir otra palabra más dura. Al contrario, hoy es imposible pensar las Américas, y es absolutamente indecente pensar las Américas como divididas por el muro de acero que cada día lo aumenta en sus kilómetros y aumenta además la presencia militar en ese muro de acero en el mundo contemporáneo. Y que es un muro de acero militar, y es un muro de acero económico y es un muro de acero intelectual al mismo tiempo. Entonces, la operación que hemos hecho ha sido, obviamente es una operación que es, bueno, en primer lugar, crearla intencionalmente, porque es un proyecto difícil de cristalizar, entre las cuales no tenemos ni un céntimo para realizarlo, y muchas censuras institucionales, obviamente por parte de la izquierda bien pensante norteamericana y latinoamericana, pero de integrar voces diferentes. Es una revista que es cuatrilingüe, o sea, no es anti-eurocéntrica. Hay inglés, hay alemán, hay brasileiro y hay castellano. Pero en segundo lugar, el proyecto es el siguiente. O sea, analizamos el cuerpo central que define el proyecto de civilización moderna tal como hoy la vivimos en su profunda crisis, que es el proyecto de lo que los españoles han llamado ilustración, una palabra absurda que viene de ilustrar zapatos y que no significa nada porque no existió en el mundo hispánico ni en el mundo portugués un proceso de esclarecimiento debido, como muy bien decía Hegel, la que se citó aquí, cuando él decía el sur de Europa, que es un mundo muerto, es un mundo corrupto, se refería no al sur de Europa en términos geopolíticos o en términos racistas, se refería sencillamente a aquella Europa que había abrazado el proyecto fascista o protofascista que se llamó entonces la contrarreforma, es decir, instalar la Inquisición y defender a rajatabla una iglesia católica vinculada a un poder corrupto que se dedicaba a robar oro en las Américas y a justificar genocidios en las Américas, como sigue haciéndolo hasta el día de hoy. Entonces, lo que hacemos es invertir el proceso que se ha instaurado y se ha coagulado desde los departamentos de latinoamericanismos hasta la vida política. Y es que en los países del norte poseen el pensamiento, poseen la teoría, poseen el espíritu, porque ellos han creado los fundamentos de la modernidad a través del concepto de las filosofías del Enlightenment o de la Aufklärung. Y demostramos que el Enlightenment norteamericano es un Enlightenment que desde su mismo principio formula un proyecto imperial. Y por tanto, ponemos de manifiesto la ausencia de fundamento conceptual, deslegitimamos el proyecto de los Founding Fathers en cuanto a su mismo concepto de tecnología, su mismo concepto de democracia y de derechos humanos. Derechos humanos también se ha empleado aquí esta palabra. Les recuerdo que el concepto original de derechos humanos es el jus gentium romano, ligado sustancialmente con el Imperio Romano. Su segunda formulación fue el derecho de gentes del imperialismo español y el tercero es el human rights del imperialismo norteamericano. Es decir, que es un concepto absolutamente inválido para defender ninguna causa. Es una trampa, es una trácala para que ustedes caigan en ella y no la dejen fuera. Bien, y el segundo aspecto que señalamos en este trabajo es precisamente la ausencia de cualquier pensamiento emancipador en América Latina y obviamente en el mundo ibérico, como mundos atrasados, espiritualmente atrasados, debido al poder de la Iglesia desde el siglo XVI hasta el día de hoy. Entonces, es un análisis minucioso de lo que se llama ilustración, en realidad no es nada. Y por tanto, ponemos de manifiesto el gran vacío, intelectual que existe en estas latitudes.
Al mismo tiempo, formulamos programáticamente que solamente a partir de este vacío se puede entender los grandes proyectos intelectuales completamente marginales que se han dado como una nueva categoría de emancipación en el mundo latinoamericano. Por poner los ejemplos que hemos trabajado en el seminario que acabo de dar aquí, no se puede entender. No se puede entender el valor, inmenso valor revolucionario, estéticamente revolucionario del muralismo mexicano, si uno no se da cuenta de que ellos hicieron lo que no hizo ningún intelectual mexicano o ningún filósofo mexicano, naturalmente porque los han estado siempre controlados por la Iglesia, que es poner en las paredes de los edificios nacionales de ese país, poner en las paredes para que todo el mundo lo vea, lo que fue el genocidio, lo que fue la corrupción de la Iglesia, lo que fue la corrupción política, lo que fueron los traidores a la patria y lo que fueron los movimientos revolucionarios. O sea, eso lo sabemos hoy, que todos los días lo niega Televisa y otras instancias, lo sabemos hoy porque están en las paredes. Y eso fue una revolución estética, y una revolución estética mucho mayor que la vanguardia, que hoy entre otras cosas, la plana mayor de la teoría estética en México mismo niega o simplemente descuida porque se ha impuesto los parámetros decretados en el 1936 por el MoMA, según el cual Modern Art y Modern Culture es abstracción y solamente abstracción, es decir, cállense la boca. Y el otro ejemplo fue la antropofagia. En fin, simplemente el reconocer esa situación de vacío intelectual es el punto de partida para una labor de revisión de todos los aspectos de la vida cultural de América Latina, que han sido marginados por la ciudad letrada, es decir, por esta, digamos, por esta izquierda corrupta, hipócrita, todos ustedes conocen mejor que yo, que dice unas cosas y hace otras. Entonces, este es el proyecto intelectual. Está abierto a ustedes y están invitados a participar cuando ustedes quieran, porque es un proyecto abierto, no es un proyecto exclusivo y es un proyecto que acaba de comenzar. Gracias.